En este video hablaremos sobre la memoria RAM soldada en la placa base. ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Acaso es el futuro? El día 24 de agosto habrá descuentos en la tienda de AliExpress. Si deseas ahorrar algo de dinero extra en la compra de un componente, puedes usar la extensión de LetiShops, que te devolverá hasta un 6% en cada compra. Es gratis y fácil de usar, solo tienes que crearte una cuenta en su página oficial. Luego tendrás que instalar la extensión para tu navegador de preferencia y listo, empiezas a comprar. La misma extensión tiene opciones que te pueden ayudar en tus compras. Te indicará la reputación del vendedor, historial de precios de ese producto en concreto, te mostrará productos similares y más baratos, etcétera, etcétera. También puedes usarlo desde tu smartphone igual como si lo hicieras en PC. Puedes usar la extensión en varias tiendas afiliadas a LetiShops. Más información y links en la descripción. Bobcage es una tienda online que vende claves originales para Windows. También venden claves para varios programas de PC y juegos para varias plataformas. Luego de registrarte, escribes en el buscador Windows 10 y te saldrán varias opciones. Bobcage tiene una oferta especial de dos claves de Windows 10 por un solo pago. Si agregas mi código, obtendrás un 25% de descuento. Luego de hacer el pago, tu clave aparecerá en la bandeja de tu cuenta. Ahora solo queda activarlo y listo, ya tienes tu clave de Windows 10 activado. Activa tu copia de Windows 10 de manera más segura con una clave OEM. Más información y links en la descripción. Cuando empezó la cuarentena, mi primo me trajo su laptop para que le dé una formateada. Aparte, se compró un SSD y 16 GB de RAM para que yo se los instale en su laptop, ya que él desconoce mucho sobre estos temas. Cuando me trajo los componentes, pensé que esto sería rápido y fácil. Tenía planeado hacer un video de cómo actualizar tu vieja laptop, similar al video que subí de cómo actualizar tu vieja PC. En la mayoría de laptops puedes ampliar la memoria RAM de forma sencilla, con solo levantar una tapita en la base de la laptop. Este modelo no tenía nada de eso. No me sorprendió mucho ya que existen varios modelos que forzosamente tienes que desarmar toda la base para hacer el reemplazo de componentes. Esperaba desarmarlo y encontrarme con una placa base típica para laptops. La sorpresa que me llevé cuando lo desarmé y me encontré solo con esto. Esto que estás viendo es lo que mueve a esta laptop. Esto que parece el mainboard de una tablet es lo que le vendieron a mi primo por 1000 soles. Unos $300 más o menos. Y para colmo, la memoria RAM viene soldada en la placa base, cosa que lo hace imposible de actualizar como cualquier otra laptop. Cuando mi primo lo compró hace más de un año, le dijeron de que este modelo se le podía ampliar la memoria RAM. Al parecer, no le especificaron de que esa ampliación de memoria RAM se hace antes de hacer la compra. Si decides comprar una con 8 GB de RAM, tienes que antes avisarle al vendedor para que te dé el modelo con 8 GB de RAM soldados en la placa base. Por lo que he averiguado, no se puede simplemente cambiar los chips de memoria RAM soldados por otro modelo de más capacidad, digamos pasar de 4 a uno de 8 o 16 GB. Este modelo se presenta y se vende como una laptop como tal. Si fuese vendido como una netbook, entonces se entendería la jugada, pero no está bien hacer pasar algo como esto por una laptop, ni mucho menos por una ultrabook. En serio, esto es algo que no me molesta en lo absoluto. Quiero decir, si te lo advierten como es debido y los vendedores fuesen totalmente honestos, evitaría su compra y me iría por otro modelo algo más caro pero que sea una laptop como tal, armable, desarmable y actualizable. Pero, ¿por qué existen laptops así con la memoria RAM soldada? Muchos ordenadores portátiles en su afán de ser más delgados llevan la memoria RAM soldada en la placa base, evitando así de que podamos actualizar nuestra laptop en el futuro. Encima, si la memoria RAM fallase, que es algo raro de que suceda pero que a veces llega a pasar, tendrás que reemplazar toda la placa base. Esta tendencia lo inició Apple hace casi 5 años atrás, supuestamente para vender sus productos a un precio más barato. Como siempre, Apple marcando tendencias. A principios del 2014 el precio de la memoria RAM empezó a tener una tendencia a la baja. Apple vio que el precio de las memorias RAM estaba disminuyendo de precio poco a poco. Fue entonces cuando vio que tenía más venta de sus versiones básicas de iMac que de sus versiones high-end, ya que resultaba más económico comprar la versión base de un iMac y repotenciarlo con memoria RAM de otro vendedor o marca. Fue así que decidieron lanzar sus modelos de iMac y MacBook Air con memoria RAM soldadas en la placa base, alegando de que lo hacían para que sus productos sean más delgados y más baratos de vender.
Una jugada maravillosa si eres una empresa y quieres ganar más dinero de lo que ya estás ganando. Como al resto de empresas les gusta copiar todo aquello que le genere dinero fácil, también lanzaron sus modelos de laptops con procesadores de bajo consumo y muy delgados, pero con la memoria RAM soldada en la placa base. En el 2016 fue el año donde la RAM tuvo precios muy bajos e históricos, pero en el 2018 la RAM empezó a subir de precio, ya que la demanda por los chips y RAM se había incrementado, y es que el mercado de los móviles aumentó la cantidad de memoria RAM en sus dispositivos. Muchos móviles dieron el salto de 6 o directamente a 8 GB de RAM. Encima, de todos los fabricantes existentes que fabrican chips y RAM, solamente Samsung, Micron y Hynix acaparan todo el mercado, dejando de lado al resto de fabricantes y saturando en pedido a estas tres empresas. ¿Y qué ocurre si le das el control del mercado a solo unos cuantos? Pues que se confabulan para imponer sus precios a su antojo. Era preocupante ver de cómo esta moda de soldar los componentes directamente en la placa base, como si de una tablet o smartphone se tratase, se estaba replicando en varios productos y marcas. Es cierto que esto le permite a las empresas reducir costes de fabricación. De esa forma ya no tienen de qué preocuparse de fabricar su placa base para que sea compatible con componentes de terceros, ya que hacer eso supone un gasto adicional. Además, la única ventaja que tiene tener la memoria RAM soldada sería de que tiene una menor latencia entre todos los componentes, ya que vendría a ser uno solo con la placa. Pero tampoco es la gran cosa, no existe una diferencia brutal como para decir, deseo más laptops con memoria RAM soldadas. Esto le conviene más a las empresas que al consumidor. Simplemente sueldas el componente, ya sea la RAM, el almacenamiento, el procesador, etc. y listo, a seguir fabricando el que sigue. Para las empresas todo esto es positivo y beneficioso, pero para nosotros nos quita la posibilidad de ampliar y actualizar nuestra laptop o PC a futuro. Si me compro una laptop con 8 GB de RAM soldados en la placa base, eso es lo que tendré en toda su vida útil. Al día de hoy aún continúan vendiéndose algunos modelos de laptops con la memoria RAM soldada. Son pocos los modelos, pero ahí están, esperando a ser comprados por el próximo incauto. Lamentablemente no se sabe muy bien qué laptops vienen con la memoria RAM soldada, aunque tengas el producto en tus manos. Lo único que te podría recomendar es buscar el modelo de la laptop que estés a punto de comprar y echarle un vistazo a internet. Aún así, hacer eso no te asegurará de que te quite todas las dudas sobre dicho modelo. En el caso de este modelo, ni siquiera la misma página de Asus resalta de que tiene la memoria RAM soldada. Solo mira, ¿qué es eso? ¿2 GB, 4 GB por cero? ¿Ves a lo que me refiero? No te dan toda la información completa. Asus, por un lado, hace productos increíbles y novedosos, mientras que por otro lado, oculta información y crea productos tontos como este, que lo hace ver como un fabricante novato chino que dice vender una super laptop a buen precio cuando en realidad es una tablet por dentro. Ahora, ¿será que los próximos productos de Apple con su nuevo procesador también vendrán con la memoria RAM soldada? Conociendo a Apple, es probable de que así sea. Preguntas de suscriptores. Fernando Soriano pregunta, ¿es más barato tenerla soldada? ¿Es tema de reducción de costos? Para el fabricante, sí, ya que reduce el costo de fabricación de cosas adicionales, como las ranuras para enganchar la RAM, los pines, hacer que su placa base sea compatible con la mayoría de marcas de memoria RAM del mercado, etc. Para nosotros, no, ya que somos de Latinoamérica y nunca nos venden las cosas al precio que deberían de venderlo. Hosher F pregunta, ¿vale la pena comprar una laptop con una buena cantidad de RAM soldada o con poca RAM pero extraíble? Vale la pena irse por el modelo con la RAM extraíble, ya que se puede ampliar a tu gusto y con memoria RAM de cualquier marca en cuanto tengas algo de dinero extra o encuentres una oferta de memoria RAM. Oscar dice, ¿puedo hacer la última pregunta? No. It's Random dice, ¿qué hay que considerar al momento de actualizar una laptop? Interesante pregunta y algo complicado de responder. Existen laptops que se pueden reemplazar todo, CPU, memoria RAM, tarjeta de video, etcétera, etcétera. Por otro lado, existen modelos que no te dejan cambiar ni el procesador, ni la gráfica, ni la memoria RAM. Mira, lo primero y primordial para mí es actualizar la RAM y el SSD. Es lo primero que yo hago porque es fácil de averiguar con unos simples comandos en CMD y aparte porque es económico. Si veo que eso no es suficiente, en segundo lugar averiguo si puedo cambiarle el procesador y la gráfica, si es que el modelo en cuestión te lo permite. Turco Interplanetario pregunta, ¿qué tan rentable es comprar una laptop con especificaciones como esta? Cero rentable, no la recomiendo ni por $300 ni por $200, por $100 tal vez.
La Joker pregunta, ¿mejora el rendimiento de la RAM cuando está soldada en la placa madre? Para nada, todo es igual. Tal vez sí exista una pequeña diferencia de rendimiento, pero eso solo se nota en programas de benchmark, ya que en el día a día ni se nota la diferencia. En los MacBook Air tampoco se siente la diferencia. Lo que sí verás en muchos foros y videos de YouTube es que los modelos de MacBook con la RAM soldada murieron o dieron muestras de falla más rápido que otros modelos. Este video es más un aviso o una advertencia sobre de que tengan cuidado al momento de comprar una laptop. Si antes existían vendedores que trataban de venderte lo que sea para recibir su comisión, ahora en plena crisis esos malos vendedores se multiplicarán por dos, así que tengan mucho cuidado al momento de hacer un gasto elevado. Mi primo estaba algo molesto, había comprado un SSD y dos memorias RAM de 8 GB cada uno, creyendo de que iba a tener un poco de fluidez en su día a día. Tampoco es que este modelo con dos núcleos le vaya súper fluido, pero para las tareas básicas que él realiza, esta laptop le cumplía muy bien. El procesador que tiene, pues tengo que decirlo, es un chiste. Dos núcleos, dos hilos. Mira ese TDP. Aparte de que solo es compatible con memoria RAM DDR3, y mi primo compró memoria DDR4. Jamás me lo consultó primero, si hubiera ahorrado un disgusto. Al final terminó regalándome su laptop para que yo le sacara algo de provecho y así tenga material para el canal. Él solo se llevó el disco duro, las cosas que compró y me dejó el resto de la laptop. Tal vez sí le pueda sacar algo de provecho a estas piezas. Solo mira el tamaño de esta placa. Estoy pensando en dos posibles proyectos para el futuro. Si tú tienes idea para algún proyecto con estas piezas, déjamelo saber en los comentarios. Tal vez tu idea sea más fácil de hacer que las ideas que yo ya tengo planeado. Eso es todo por mi parte, gracias a todos por su apoyo, en serio, mil gracias.